Mape Sports TV. Alonso, bueno, pues platícanos, hoy se revela esta placa a los 26 años de que marcaste el primer gol en la inauguración de este Estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivera. No, la verdad, pues es un halago para mí tener una placa acá en este estadio, que pues, como sabes tú, esta es una casa para mí. Y la verdad es muy, muy halago, sobre todo en la casa de don Carlitos Iturralde, que nos dio mucho por fútbol y como persona, igual, ¿no? Un homenaje también para él, que en paz descanse. Y la verdad es una emoción muy fuerte de la que siento en estos momentos por poner esa placa. Y la verdad le agradezco tanto a los Miguel como a ustedes, los reporteros, que han hecho una labor tan grande para tratar de hacer este homenaje para mi persona. Oye, Alonso, recuérdanos un poquito ese gol de hace 26 años, ¿cómo fue? Fue en la portería norte, pero háblanos un poquito de él. Sí, fue una jugada como el minuto, ya comenzaba el partido, minuto 10. Fue una jugada fuera del área grande, un centro por la derecha, que el defensa la quiere controlar y se la robo. Y le doy un derechazo hacia el poste derecho del portero, que ahí entra por abajo, ¿no? Entonces era, como tú dices, en la cancha norte del Estadio Olímpico. Correcto, pues Alonso, este reconocimiento lo festejas con tu familia. Sí, la verdad, amigos. Es que gracias a mi familia, igual, pues han estado conmigo siempre, y la verdad, como pues vino la familia para este momento tan importante para mí, que esté en una placa en este estadio, Carlos Iturralde. ¿Algún mensaje para la afición? Pues la afición, pues les agradezco a toda la afición que ha estado pendiente de mi trayectoria, de los halagos que siempre recibo en la calle. La verdad, mis respetos para todos, y tienen un amigo aquí, siempre lo tendrán acá en Mérida, Yucatán. Alonso Diego, el jugador gol del fútbol yucateco, felicidades. Mario, muy amable, muchas gracias. Abajo, por tiraste, para abajo. Abajo, o sea, sí. Pero lo te tiraron un poquito más así, pero sí, fue más pegado, porque si más no... Más colocada. Sí. Ahí está Ciro. Te más tiras la cámara. Ahí entró, ahí está. Y metimos gol, empezamos a gritar como locos ya, emocionados, me fui a correr y me tiré allá en la banda. Noticias, reportajes y la historia del deporte profesional yucateco plasmada en video. Mape Sports, el portal donde el deporte está en juego y la información se genera cada minuto. Mape Sports, un sitio para todos los deportes. www.mapesports.blogspot.com. Mape Sports, pasión y veracidad en información deportiva.